Noel Yokus, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estoy en el parque de Madrid Río porque os quiero contar las últimas polémicas que ha habido con la ampliación de la línea 11 del metro y la ubicación de la futura estación, manifestándose los vecinos en contra de la tala de los árboles que va a suponer esta ampliación. Estad todos muy atentos a este vídeo que os cuento todos los detalles sobre el proyecto de la ampliación de la línea 11 y su estado actual. Bueno, pues como os estaba contando en la introducción del vídeo, yo en primer lugar respeto la manifestación del pasado sábado día 18 de febrero de los vecinos de Arganzuela, de la zona de Madrid Río, puesto que están en todo su derecho de haberse manifestado pidiendo la paralización de la tala de los árboles, que dos días después, el lunes, la Comunidad de Madrid publicó en sus notas de prensa, a través de un comunicado en su página web oficial, que paralizaría la tala de los árboles por la ampliación de la línea 11 en el entorno de Madrid Río. Yo ya os dije en este vídeo que podéis ver aquí sobre la estación de Comillas que era normal que en una obra de gran envergadura pudiese ocurrir este impacto ambiental elevado que implicase la tala de estos árboles, que no se iba a hacer de capricho porque había un motivo para poder hacer esta tala de árboles, que es hacer una ampliación del metro. Pero además, de lo que se quejan los vecinos es que en el año 2019 la estación de Madrid Río, en el proyecto original, sin incluir la estación de Comillas, estaba en el Paseo de las Yeserías, esquina con Santa María de la Cabeza, pero la Comunidad de Madrid alega que ha tenido que cambiar la ubicación de la estación de Madrid Río en el entorno del parque por cuestiones técnicas, como son las infraestructuras existentes de los túneles de la M30, las tuberías que hay del canal de Isabel II y las viviendas que hay al lado de donde estaría la estación en el proyecto original, y de ahí que se haya cambiado, pero que los vecinos no están a favor de que la estación de Madrid Río esté ubicada en el parque, y lo que piden es que se vuelva al proyecto original, que yo sí os puedo decir que el proyecto original en el año 2019 sí que salió a información pública, porque si vais a ver este vídeo que dejo aquí, podréis ver las alternativas de la ampliación de la línea 11, de las que hablé en el momento, que había tres alternativas de ampliación, que entre ellas estaba la alternativa 1, que pasaría bajo el barrio de Comillas, yendo hacia Madrid Río, iría por debajo del Paseo de la Chopera, atravesando el Paseo de las Delicias para llegar a Paros de la Frontera, hacia la calle de Tortosa para llegar a Tocha Renfe, y luego por debajo de Ciudad de Barcelona, Gutenberg, la calle Cabanille, la avenida Mediterráneo, para llegar a Conde de Casar, que este sería el caso de la alternativa 1. La alternativa 2 variaba la prolongación de la línea, iría hacia mano derecha, hacia el barrio de Moscardó, sin ninguna estación de metro, yendo a mano izquierda hacia Madrid Río, exactamente la misma ubicación en la que estaba la alternativa 1 en el año 2019. Hacia Palos de la Frontera iría en línea recta, por Santa María de la Cabeza, teniendo una infraestructura existente que es el túnel de los coches de Santa María de la Cabeza, seguiría en línea recta hacia Tocha Renfe, y el último trazado de la alternativa 2 sería prácticamente igual, no variaba mucho, y en la alternativa 3 implicaba pasar bajo el barrio de Comillas, sin ninguna estación en el barrio y sin tener la estación de Madrid Río, para ir directamente hacia Embajadores, pasando por debajo de las rondas de Valencia y de Atocha, para llegar a la estación de Atocha Renfe, y el mismo trazado más o menos de Atocha Renfe a Conde de Casar,
en el caso de la alternativa 3, que os lo he puesto todo en las imágenes y que podéis ver en dicho vídeo que os he mencionado y que hablé en su momento, se eligió la alternativa 1 por resultar la más favorable de todas, la ampliación futura de la línea 11 entre la Plaza Lítica y Conde de Casal, por generar sobre todo más demanda, que yo ya avisé cuando expuse el comienzo de las obras el pasado mes de noviembre, que era normal que el arbolado se viese afectado por esta obra de gran envergadura para llevarla a cabo, por haber infraestructuras existentes y atravesar parques, en este caso, porque si el trazado no tuviese que pasar por los parques, afectaría al tráfico, por lo que al final esto generaría un limbo en el proyecto sin saber por dónde tirar. O creo afecciones al tráfico, o creo afecciones al arbolado, complicando el proyecto, teniendo que estudiar más trazados como alternativa, porque debido a las protestas que han hecho los manifestantes que residen en la zona de Madrid-Río, la Comunidad de Madrid va a tener que modificar el trazado porque está trabajando en que el impacto ambiental afecte lo menos posible al arbolado, que lo que quiere es poder trasplantar los árboles, cosa que los vecinos y las asociaciones que se muestran en contra de la tala de los árboles tampoco están de acuerdo con que se trasplanten los árboles, que ya veremos a ver si afecta a todo el proyecto o no, porque cuando hay que modificar un trazado, en principio se puede ver afectado todo el proyecto, o no sabemos si se va a ver afectado parcialmente en este punto concreto, porque si esto al final es un limbo, yo como última instancia pienso que el haber estudiado tres alternativas solo parece ser insuficiente, porque se tendría que haber estudiado más trazados como alternativa de la ampliación de esta línea 11, porque no sé si recordaréis que como pasó en la línea 9, cuando se iba a ampliar desde Herrera Oria hasta Mirasierra, iba a afectar a un instituto, la avenida de Ventisquero de la Condesa, donde está la estación de Mirasierra, y entonces pues la Comunidad de Madrid en su momento tuvo que estudiar hasta 10 trazados diferentes para que dicho instituto no se viese afectado en el momento en el que prolongó la Comunidad de Madrid la línea 9 hasta Mirasierra, y de ahí es lo que os puedo contar como uno de los antecedentes de las ampliaciones del metro, para que lo tengáis en cuenta, porque esto que ha ocurrido con lo de Madrid-Río hace tener una referencia de lo que pasó en su momento cuando se proyectó llevar la línea 9 hasta Mirasierra. Yo entiendo perfectamente toda esta frustración que les ha llevado a los vecinos, y que, como ya he dicho a lo largo del vídeo, que respeto a los vecinos por la manifestación que han llevado a cabo. Yo he estado en la zona de Madrid-Río, por donde está ya todo completamente vallado, y de oídas he visto a una señora por la zona preguntar a uno de los topógrafos de qué va a pasar con la estación de Madrid-Río, si la van a cambiar de ubicación o la van a cambiar, y el topógrafo ha respondido a dicha señora que preguntaba en su momento que van a replantear el proyecto, y veremos a ver cómo va evolucionando el proyecto de la ampliación de este trazado de la línea 11. Si os ha gustado este vídeo, contadnos lo último que ha ocurrido en la zona de Madrid-Río. Ya sabéis que le podéis dar un buen like, os podéis suscribir a mi canal dándole a la campanita, para que estéis informados de cualquier novedad que vaya ocurriendo en los transportes públicos de Madrid. Un fuerte abrazo, Noeliocus. Muchísimas gracias por seguir confiando en mí, por ver mis vídeos como siempre, y nos vemos en los próximos vídeos del canal. ¡Chao! Os quiero muchísimo.